La Fundación Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón Río Negro, con el apoyo de la Alcaldía de Río Negro, con Más Futuro, presentan el programa Renacer para la Inclusión Social. El programa inicia en el 2008 haciendo la caracterización de la población del municipio de Río Negro para habitantes de y en la calle. Después de hacer la caracterización, en el 2009 se inicia el programa abriendo una casa de paso, llamándose Casa de Acogida, donde los habitantes de ahí en la calle venían a este lugar, estaban un tiempo y luego pasaban a comunidades terapéuticas, con el fin de que allá hicieran su proceso de rehabilitación. La casa de acogida solo brindaba un espacio para que ellos vinieran, estuvieran un tiempo, hicieran un proceso de desintoxicación y luego pasaran a diferentes comunidades terapéuticas en las cuales se tenía convenio. Del 2009 al 2011, Casa de Acogida fue recibiendo cada día más personas, habitantes de ahí en la calle y consumidores de sustancias psicoactivas, y se trabajó entonces con toda esta población del municipio de Río Negro hasta el 2011. En el 2012 comienzan entonces con otra estrategia de intervención, ya como comunidad terapéutica. Este inicio se dio a partir de un convenio que hizo con el municipio, donde buscamos redefinir la propuesta de atención que se venía desarrollando en esta casa. Se pretende abordar dos componentes básicos para la atención de la población que participa de este proceso. Un primer componente es la prevención, la promoción y la prevención, la cual se realiza en las distintas instituciones educativas del municipio de Río Negro, atención a grupos ambulatorios, y divulgación en medio, por medio de afiches o programas de radio o televisión. Y otra fase, que es la fase residencial. La fase residencial es para las personas habitantes de ahí en la calle o consumidores de sustancias psicoactivas de aquí del municipio. La pretensión es que se haga todo un proceso de rehabilitación para la resocialización y para la inclusión de estas personas. Ese proceso se adelanta por un equipo interdisciplinario conformado por diferentes profesiones. Contamos con psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, educadores, formadores técnicos, y se hace todo el acompañamiento integral a la población que está con nosotros. Cabe resaltar que el programa tiene un convenio con el municipio de Río Negro, pero es dirigido y administrado por la Fundación Pastoral Social, en cabeza de nuestro director, el padre Avilio del Río Rincón. Quiero contarles un poco cómo es el proceso de atención. Está compuesto de 4 etapas, cada etapa con unos objetivos muy puntuales, en los que se busca que el residente vaya avanzando dentro de su proceso y vaya adquiriendo unas herramientas que le van a permitir el día de mañana, cuando finalice ese proceso, salir y reintegrarse a la vida sociofamiliar, incluirse nuevamente en la sociedad. La primera etapa la hemos nombrado como una etapa de acogida, que es una etapa en la que se busca que se habitúe a las normas de la casa, que abandone en parte los comportamientos de la calle y esos comportamientos asociados al consumo de sustancias, y en la que también se busca la parte de evaluar cuáles son sus necesidades y que él empiece a preguntarse por cuáles son sus problemáticas. La segunda etapa es una etapa que hemos denominado como superación, en la que ya el residente empieza a trabajar sus problemáticas de una manera más puntual, más profunda, con el acompañamiento del equipo terapéutico. En esos 5 meses de la segunda etapa debe generarse un proceso lo suficientemente maduro para que ya luego, en la tercera etapa, que se llama trascendencia, el usuario o el residente ya pueda empezar a salir de una manera continua a la vida cotidiana, a su familia, a la sociedad, proyectándose para la finalización del proceso. En estas 3 etapas estaríamos hablando de alrededor de 8 meses y medio que duraría el proceso, y vendría una última etapa, que es la etapa de autonomía. En esa etapa postinstitucional ya se hace un seguimiento de ese usuario, que ya no es residente, de cómo vive su proceso por fuera, cómo sigue sus
sus logros, si hay alguna recaída, si hay algún retroceso, el equipo terapéutico estaría presto para acompañarlo. Lo más importante dentro del proceso del programa Renacer es que nosotros procuramos y velamos porque las personas tengan un tratamiento integral. Entonces está la parte física, está la parte espiritual, está la parte psicológica, está la parte de socialización y está la parte familiar. Fundamental dentro del proceso ese acompañamiento familiar o esa red de apoyo que le ayude al usuario, al residente, a superar esas dificultades que tiene, no solamente consigo mismo, sino con la familia y con la sociedad. Entonces, ese proceso dentro del programa es un proceso no solamente para la persona que está interna, sino también para la familia o para esa red de apoyo que le ayuden a fortalecer, que le ayuden a revisar, que le ayuden a replantear todos los aspectos que se tenga que pensar esa persona y esa familia, todo con el acompañamiento del equipo terapéutico con el que contamos. El programa de Renacer, la modalidad de atención residencial, ofrece una atención integral en diferentes áreas, como es el área espiritual. Contamos en este momento con el apoyo de sacerdotes y seminaristas que realizan intervenciones, talleres, eucaristías con los usuarios. También contamos con la intervención en salud desde la odontología y atención médica. Tenemos también el área de la educación. En este momento el SENA nos está apoyando con dos cursos específicos, que es huerta y culinaria, y también tenemos pensado iniciar un proceso para la validación del bachillerato para algunos de los usuarios que no han terminado sus estudios. También realizamos intervenciones en las áreas de deporte, recreación y cultura con profesores o talleres que apoyen estas áreas. Una de las áreas que también trabajamos es el área familiar, tratando de restablecer esos vínculos que se han perdido con la familia. Para esto entonces se tienen programados cada 8 días talleres o encuentros familiares donde se trabajan diferentes temas relacionados con la coadicción y el apoyo que las familias deben dar a los usuarios para que el proceso de recuperación sea efectivo y de mejores resultados. He estado, llevo 3 años en el alcoholismo, muy cogido por el alcohol. Gracias a este programa Renacer y al municipio de Río Negro que nos han, y a la pastoral social que nos han apoyado, nos han acogido. Aquí en nosotros hay personas que valemos mucho, somos muy preparados. En este momento estamos en el proceso de recuperación, rehabilitación para nuestro bien y poder servirle a la sociedad. Me siento muy contento gracias a la oportunidad que está dando la pastoral social y el alcalde de Río Negro, en el cual nos está dando la oportunidad de volver a nacer. Y espero que la comunidad sea consciente de la problemática de drogadicción que tenemos, para que traten de vincularse así como estoy vinculado yo, para poder salir adelante, porque es una problemática muy grande que tenemos de drogadicción. Estar aquí en el programa Renacer es un orgullo, un privilegio que nos ha dado la vida a nosotros los adictos. Quiero invitar a las personas que están escuchando a que se den una oportunidad, a que salgan adelante, que Dios los tiene algo para algo bueno. Solo nosotros podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos de ayuda de profesionales como Dios, y a quien Renacer la encontrará. Tengo un propósito muy claro, que es optar por mi recuperación. Quiero salir adelante, quiero darle la invitación a los compañeros que están de pronto en el mundo de las drogas, en todo, hacerle la invitación de que sí se puede. Querer es poder, tener positivismo en todo es luchar, no darse por vencido, tener en cuenta, reconocer, tener humildad de que el cambio sí se puede. Compañero, sí se puede, es la palabra que siempre vamos a tener adelante. Llevo 15 años en la drogadicción, en la cual he aprendido muchas cosas, he aprendido que en esta se sufre mucho. Le doy gracias por este medio a las personas que han puesto un granito de arena para que este programa
sea el mejor. Lo doy gracias a los terapeutas, a mi familia que me han apoyado. Quiero salir adelante. Sé que es la única alternativa para vivir la vida. Gracias para todos.